Frizz Sport, la tienda deportiva donde vas a encontrar variedades de modelos, distintas marcas. Y aparte, a ti que eres emprendedor y tienes mucha fe, porque la fe es lo más lindo de la vida, vas a poder tener la facilidad que te da tener los mejores productos de Frizz Sport. Solamente tienes que visitar su página. Hay unas ofertas, ofertones de primera, precios ganga. Y a ti que te gusta jugar tu pichanguita, tu fulbito, ahí también están las fulbiteras. La mejor calidad. Visita Frizz Sport en sus redes sociales. Ahora sí, quédate a ver toda la entrevista. Pero hasta el final, no seas soberbio. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe. Claro, dije, bueno, arreglado soy, desenvuelto soy. Que haya jugado fútbol, bueno, eso está en discusión, le digo, pero bueno, lo he intentado. Yo mismo soy Betito, gracias Efraín, eres mi viejo, le dice. Quiero que seas Augusto Polo Campos. Yo acá me mantengo en forma, en actividad, yo acá entreno, me dijo. Yo volteé así y no había una máquina, no había una pesa, había una cama. ¿Y las pesas dónde están? Le digo, ¿cómo entrena acá? No, pues me dijo, yo acá me mantengo en forma. Yo siempre he sentido que a los peruanos nos ven por debajo del hombro, ¿no? Nos ningunean. Pero falopero Maradona, le dije, comprobado. Oh, loco, ya, todo bien. No te voy a decir cómo tienes que hacer tu trabajo, me dice. Pero bájale un cambio. Pues. ¿Cómo? ¿Con quién tengo el gusto? Oh, no te creas, te habla John Cristian. ¡No! Le digo. O sea, yo tenía que barajarla, ¿no? ¡No! Le digo. John Cristian Galillo Castro, el hermano gemelo de Cristian Castro. No, tampoco, puto, no podemos ser tampoco yayeros. O sea, para yayeros están en el ángulo, en el ángulo. En el ángulo. ¡Ay, qué está pasando! La fe es lo más lindo de la vida. Y ahí empieza la otra faceta. Que te encanta. Yo cuando te vi ahí, te juro que yo decía, es increíble. Ya cuando te vi en la televisión dije, pero se notaba que tú traspasabas la pantalla. O sea, tenías ese y aparte estabas con la Tony Reina, ¿no? Cuéntanos, esa etapa ya cuando tú ya comienzas a estar en la... Nada, pues ya en el 2010 ya tomo la decisión de dejarlo, ¿no? Yo tenía contrato un año con la U, pero ya tomé la decisión. Conversé con Juan y con Miguelón, que en paz descanse. Sí. Y ya me retiro. Y estaba así, sin chamba, buscando qué hago, pues, ¿no? Ya. Acabo mi carrera, me voy a Estados Unidos a chambear. Estaba tratando de buscarme la vida, ¿no? De encontrar mi vida. Y me busca una amiga de nombre Elisa Tirado, que conocía hace muchos años del mundo del modelaje. Porque cuando era más chiquillo, a los 15, 16 años, hice mucho modelaje. Pero acá hice Saga, Falabella, Barrington, Unique. O sea, hacía mucho catálogo. ¿Conocía, ¿no?, esas marcas, ¿no? Sí, son pequeñas marquitas, ¿no? Y tú me vienes a decir. Marquitas, ¿no? Marquitas. ¿No? Ponía la galleta y me ganaba mi cachuelo, pues, ¿no? Y la conocía, de ese mundo la conocía. Y me dice, mira, Paco, estamos buscando a alguien... para este fanfest del Mundial de Sudáfrica en 2010, que sea arreglado. Como dice Vitito, ¿quién es más guapo? Obvio, ¿no? Es evidente. ¿Qué más? Que sea arreglado, ¿no? Que pueda comunicar, ¿no? Que sea así, ¿no? Desenvuelto. Ya. Y que haya jugado fútbol. Chica, y tú te miras en el espejo, yo no soy. Claro, dije, bueno, arreglado soy, desenvuelto soy. Que haya jugado fútbol, bueno, eso está en discusión, le digo, pero bueno, lo he intentado. Levanté la mano, ¿no? Y me acuerdo que me llevó a TV, me llevó, porque los mundiales lo tenía TV, ¿no? Y y ahí conocí, bueno, me llevó donde, que en paz descanse también, Mariela Ostalaza, que... Fue esposa de Ricky Rodríguez, productor de Gisela. Y era la productora general de ATV, ¿no?
Me dijo, mira, Paco, queremos que hagas los enlaces, pero tú alguna vez has hecho algo así. Sí, claro, sí, le dije, sí. Nada, mano. Pero había que trabajar, había que comer, claro, ¿no? Era una oportunidad. Claro. Había que tirarse a la piscina con agua, sin agua, era mi momento. Pero ¿no? te tiras. Era, claro, lógico. ¿No, cierto? No puedes dudar. No puedes dudar. No, claro, sí, Mariela, por supuesto, le digo. Yo mismo soy, le digo. Ya, vamos a hacer una prueba. Tal. No, ¿qué prueba? Le digo. Tú dime, ¿cuándo empezamos? Ya, ya, okay, empezamos tal. Y hago la cosa que la flaca, la verdad que me ayudó mucho, ¿no? Porque finalmente confió en mí, ¿no? Mariela. Empezó el mundial. Lo que tenía que hacer yo era enlaces, ¿no? Enlaces. O sea, así te vi. La plaza de armas. La plaza de armas, ¿no? con la gente, toda la chacota, toda la. Y me acuerdo que el primer enlace sí fue divertido, ¿no? Porque fue más burro que la. O sea. Para tu derecho al piso, como es normal. Mira, si hubiera sido hoy el enlace, hubiera entendido que lo que tenía que hacer era vender lo que iban a ver más adelante en la programación. Porque el enlace era a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Empezábamos a las 5 de la mañana y seguíamos hasta las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Entonces, a las 5 de la mañana simplemente era una entrada rápida que tenía que decir, bueno, estamos acá en la plaza de armas, va quedando todo listo, ya está el escenario, ya están las pantallas. Estamos a la espera de que venga la gente, ¿no? Así que ya saben, si quieren ver el partido de Perú, pueden verlo acá, en la plaza de armas. Acá estaremos, habrá seguramente juegos, premios y buen ambiente. Eso era lo que tenía que haber hecho, ¿no? Pero a mí me habían dicho de que esto era una fiesta, ¿no? De que tenía que vender fiesta, felicidad, ¿no? 5 de la mañana, una señora que estaba limpieza, que estaba limpiando. Pasaba por atrás, ¿no? Hasta que eso, rollo de paja de la. Muerto de frío estaba. Y Eddie Fleischmann me da pase, pues, ¿no? Bueno, vamos a ir hasta la plaza de armas. Ahí está Paco Bazán, que hace su primer enlace, ¿no? Y yo, mientras estaba parado así, muerto de miedo, pero no, mi primer enlace. Claro, en vivo, duro, claro, mi primer vivo, ¿no? Vivo. Aquí era, y por acá te hablan por acá. Y no te confundo. Ya te van a dar pase. Y acá me hablaba otro, ya te van a dar pase, ¿no? Y yo estaba nervioso, tenía menos movimiento que ese tacho de luz. Así estaba, ¿no? Y qué digo, yo pensaba, piensa, ¿qué te han dicho? Fiesta, alegría, fiesta. ¡Ey! ¡Ey, esto es una fiesta! ¡Ya estamos viendo la emoción del mundial! Oye, la señora va riendo. No había nadie. Eso fue una locura. Pero quedó. Quedó, pe. Sí, acabamos el mes del mundial. Y a las 2 semanas me llama la flaca Mariela. Y me dice, oye, estamos abriendo un programa nuevo en la mañana que se va a llamar Choni Show. Con Adriana Suyate y queremos que la acompañes. Ya el resto, bueno, ya fue esa historia, porque ahí estuve todo el 2010, 2011. Y me voy a TV Perú a leer noticias deportivas y no sé cómo Gisela me salva la vida, ¿no? Me sacó de la burocracia del Estado, me sacó de la pantalla que lamentablemente nadie ve, que es TV Perú, y ¡fan! Me puso en Antena Caliente, claro, en el show más visto en la televisión peruana los sábados por la noche, a su costado, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a quien desde hoy me acompaña en la coanimación. ¡Paco Bazán! Y ahí yo creo que yo a ella le debo mi carrera. O sea, estamos igual. Acuérdate que yo también, claro, estuve después de que ahí, pero hermoso, nada, hablaste ahí. ¿Cuántas temporadas? ¿Una o dos? Y a cuartos. Cuatro. Cuarta. Ella, la verdad que... Su programa exitoso, cómo te trata. La gente. Ahí. Sí, no, es una locura. A ti no te lo tengo que contar. ¿Eh? Así es. Lo contamos a la gente, pero... O sea, es la exigencia. Es como un equipo de fútbol. Sí, ahí sales a ganar. Y es en vivo. Ahí no hay margen de errores. Cero. A ella, yo siempre lo digo, ¿no? Le debo y todo lo poco que sé es gracias a ella, ¿no? Ella se tomó su tiempo para enseñarme. O sea, fue una maestra, ¿no? O sea, ella se revisaba conmigo las menciones, ¿no? Yo hoy puedo jactarme. Muchos dicen que soy uno de los mejores que lee, si no el mejor, que lee menciones, ¿no? Las menciones, o sea, de... Que te ponen... Es, claro, los clientes, ¿no? Claro, ese es... Las interpreto, bravo. Yo las vivo, ¿no? Las hago parte del show, ¿no? Le meto mi ají. Pero es por ello, ¿no? Ella ensayaba conmigo las... No, me decía, no. Tienes que sentirla, me decía. Tienes que pasarla por ti. ¿A quién le estás hablando?
Ok, marca de pañales. No le hablas al bebé, me dijo, que no te entiende, a la mamá. Tienes que enamorarla, conquistarla, tienes que hacerle entender de que esta marca de pañales son los mejores porque no van a irritar el potito de su hijito, porque esto, el otro, ¿me entiendes? Háblale a la mamá. ¿A quién le hablas? Me decía, ya en la cámara, yo le hablo a la ama de casa. Yo imagino una señora que va al mercado de mediana edad a hacer las compras de la semana. A ella, a mi ceñito, a ella le hablo yo, como si fuera una casera. Ceñito, venga por aquí. ¿A quién le hablas tú? Acuérdate, esto es televisión, esto es entretenimiento. Te están viendo en los penales, en los hospitales. A una persona le cambiamos la vida. Tómalo con seriedad, acá nada es improvisado. Así, 4 años. Yo estuve con ella. ¿4 años? Claro, 2012, 2013, uh-huh. 2013, 14, 15, 16. 4 temporadas. Después de Cristian Rivero he sido el que más tiempo duró con ella. Porque además la entendía. Hicimos una gran pareja. O sea, funcionamos. Ella era la estrella, porque ella es la estrella de ese programa. Sí. El resto son parte de... Sí. Acompañante, ¿no? Es cierto, ella es la estrella, ella es lo que esa mujer hace es increíble. O sea, Gisela es una máquina. 4 horas o 3 horas de show en vivo con tacos 12, no lo hace con un vestido de gala, eso es un desgaste emocional, mental. Ella lleva el programa de acá, es la sí, mejor. Sí. Entonces, me acuerdo que estábamos en el avión y estábamos sentados juntos, ¿no? Ya éramos muy amigos. Entonces me dijo, mira, me dijo, esto es marketing. Todo tiene que ser marketing. Hasta la memoria sensorial. Me dijo, yo siempre uso el mismo perfume para que mañana, cuando quien estuvo conmigo laboralmente, ¿no? Compartió conmigo una reunión de trabajo, se cruza con otra persona que usa mi mismo perfume, me tenga acá y me recuerde. O sea, me tenga presente. ¿No? Esto es sensorial, me dijo. Es que preocuparte de cada detalle. No puedes dejar nada al azar. O sea, cuando yo siempre iba al gancho, yo me echaba un perfume que ella siempre me decía, qué rico huele Cuto. O sea, siempre. Ahora tú me dices... Porque claro. ella está presente en todo. Controla todo. Yo he tenido suerte, ¿no? Me han amadrinado mucho, ¿no? En mi carrera, ¿no? En ATV, por ejemplo, por el otro lado, por ejemplo, mi madrina Magali, ¿no? O sea, Magali... Conmigo siempre ha sido muy generosa, ¿no? O sea, la oportunidad de la mañana. Yo, por ejemplo, leí noticias casi 1 año y medio en ATV, que era algo que yo siempre quería hacer. Yo siempre soñé con leer noticias, ¿no? Con hacer un show de un noticiero, de un noticiero, ¿no? A mi estilo, ¿no? Más como hacen los gringos, así, que es más de diversión, más... Fue por ella, ¿no? Ella le dijo, ¿por qué no lo ponen a Paco? O sea, siempre ha sido, siempre cuida mucho mi trabajo, o sea... He tenido mucha suerte porque había gente importante de este negocio me ha protegido. Esto es un negocio, ¿no? Y lo más difícil siempre ha sido mantenerse. Ese es lo más duro. Eso es lo que mucha gente no se pone... Por eso que prefiero que hable que estoy aquí y allá, que cuando no me vean, ahí preocúpese. Y hay que comer. ¡Claro! 3-1 por la fe, Cuto. ¡Irra! 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 A ver. Ya, cuéntame, en Apodo y Sitio, porque también ese Aguilar, también ese señor, ¿cómo se reinventó? Y su programa ya tiene ¿cuántos años? Imagínate, no, bueno, salieron de circulación, han regresado con mucho éxito. Mira, a mí un día recibo la llamada de Efraín Aguilar. Me dice, oye, Paco, me dice, te saluda Efraín Aguilar. Me pegué al techo, ¿no? Porque Betito, pues, ¿no? Él directo. Él me llamó. No es que te... No. Suena el teléfono. Soy Efraín Aguilar. Me han hablado mucho de ti, quiero conocerte. Año 2012, yo todavía estaba en ATV. No estaba todavía en Gisela. Y yo estaba ahí en Cholichow, ¿no? Estaba haciendo mi camino. El inicio, pues, ¿no? O sea, porque he empezado de abajo, ¿no? Este negocio, ¿no? Y entonces me reúno con él y me dice... Él ya estaba en el fondo del sitio ya. Me dice, estoy haciendo una obra de teatro, me dice. Me han hablado mucho de ti. Ya. Claro. Ay, ay, ay. ¿Ya? Y quiero que estés. ¿Ya? La obra se llamaba Dos Invertidos. ¿No? sigue. ¿Ya? Se trataba de dos amigos que por alguna circunstancia de la vida fingían ser... Uy, llegaron las latas. Salud. Ahí está, pues, guachano. Métele un poquito, señor.
Salud, oye, este me hace acordar a Roberto Farfán. ¿En qué estábamos? Aguilar, Aguilar. Ah, ya. Entonces me dice, entonces voy, me reúno con él y me dice, mira, estoy haciendo esta obra que se llama Dos Invertidos. Son un par de amigos que por alguna razón se hacen pasar como si tuvieran una relación, como si fueran marido y mujer. Ya. O sea, compañeros de vida, ¿no? Ya. Compañeros de vida. Ya, ok. Perfecto. Y entonces, ¿cuándo empezamos? Porque a mí me interesaba, en realidad, al margen de cualquier circunstancia, me interesaba conocerlo y estar en su argolla, ¿no? Claro. A pesar de que yo nunca creí en las argollas, pero tienes que estar en algún lugar. Tienes que estar en algún lugar. O sea, la pomada. Ahí tienes que estar. Y empezamos a ensayar la obra, pues, ¿no? Y nos fue muy bien. La verdad que la obra con Sandro Monsante fue linda la obra, fue muy divertida. Y cuando termina la obra, me dice, sobrino, me dice, estoy haciendo una serie para América y quiero que tú seas el protagonista. Ya, le dije, Brad Pitt, le digo, ¿quién tengo que ser? Le digo, yo mismo soy, le digo. Yo mismo soy, Betito, gracias, Efraín, eres mi viejo, le dice. Quiero que seas Augusto Polo Campos. Ah, ¿verdad que mi gente la fe justo se me había ido esa? ¿Tú estuviste ahí en esa yo serie? Yo fui Polo Campos. Y mi tío Polo Campos dice que era de que elegante. Dice que era para florear, ¿no? Tenía en flor lo que yo tengo de... Porque yo le digo... Pero Efraín, le digo, Polo Campos, yo respeto al maestro, que paz descanse, claro. Un genio en la composición criolla, o sea, un patriota, pero no nos parecemos mucho, pues, le digo, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo vas a hacer? Me tienes que poner lentes de contacto oscuro, no sé cómo vas a hacer, pero no, le digo, no, me dice, no, es que tú no lo has visto de joven, me dice, ha sido mi pata, yo he chupado con él de joven. Ah, ya lo conocía, ¿entiendes? Claro. Es como tú, así era grandazo, sacalagua, blancón, me dijo. Y así, que era un gazote, ¿no? Y entrador como tú, me dijo, es muy parecido a ti. Y me dijo, lo que tenemos que hacerte es, te sortijamos el pelo, te azambamos, te ponemos un poco así. Pero tipo pelirrojo era, ¿no? Sí, 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 eso, me dijo, sí. Me dijo, y vas a ver que te parece, oye, puto, por Dios. Cuando tú te miraste, sí, ¿verdad? Entré a transformación, ¡pac, pac! Me metieron, ¿no? Me pintaron el pelo de naranja, así. Y me pusieron un poco de sobrepeso, me pusieron como una ropa así. Y nos tomaron la foto y se parecía. ¿Qué tal el ojo de Efraín? O sea, teníamos un no sé qué. Un sencillo. Claro. Y ya te hice su vida. En serio, mi tío, ¿no? Lo conocí. Tú sabes que tomé lonche con él, fue un honor, la verdad. Y para que él te cuente más o menos, para que tengas ese secreto de su vida. Para entender a quién iba, ¿no? A representar. Mira, qué lujo. Dos, tres tardes estuve con él y me acuerdo que ese tío... Suelta el aguadito. Entonces, ya terminé el lonche. Estaba enterito, ¿no? El maestro. A los pocos años murió. Y me dice, mira, te quiero enseñar algo que es muy especial para mí. Que no sé cómo lo vas a hacer, pero me gustaría que tú lo inmortalices y lo grafiques en la serie. Ya, maestro, le digo, por favor, lo que usted diga, ¿no? Es su vida, ¿no? Es un honor para mí. Ven por acá, me dice. Mira, entonces me lleva a la zona de los cuartos, me dice, ¿no? Y dije, uy, ya perdí, dije. Tú sabes que era vale. Claro. Y me dice, mira, acá a la izquierda, me dice, esta es mi habitación. Acá descanso. Entonces entramos y tenía crucifijos, santitos, ¿no? Muy religioso, ¿no? Muy, muy, un hombre de mucha fe. Ok, ven por acá. Y este lugar, el otro cuarto, este es mi gimnasio. Yo acá me mantengo en forma, en actividad, yo acá entreno, me dijo. Yo volteé así y no había una máquina, pero no había una pesa. Había una cama. Yo digo, ya, yo más sano, ¿no? Le digo, maestro, le digo, ¿y las pesas dónde están? Le digo, ¿cómo entreno acá? No, pues me dijo, yo acá me mantengo en forma, me dijo. Ay, carajo. Ese era su ring. Su ring de la cuatropería. Claro. Estaba vigente. Claro. Ah, ya, le digo. Ah, yo pensé que era su gimnasio personal, le digo, ¿no? Y usted hacía pesas acá, le digo, no, me dice, yo acá entreno, me dijo, acá me mantengo en forma. ¿Y qué has notado? Me dijo. Que no tiene este lugar que tiene el otro lugar. Bueno, que tiene más cremas que la que tenía.
Hasta que más cremas humectantes, había aceite, tenía... Oye, cuando fuimos a la serie y tenía que hacer las imágenes de cama, en la habitación, ahí no había gimnasio, o sea, era una sola habitación, ¿no? Pero había un par de crucifijos que había puesto la utilería, había puesto ahí para recrear la casa. Y yo lo que hacía era, bueno, me vas a disculpar, papito, lindo, pero esto no lo puedes ver. Y lo guardaban, pues. Abría un cajón y la cruz la metía en la guardada. Claro, ¿no? Para representar el gimnasio, baby, ahí no había, ¿no? Y la verdad que esa serie fue un despegar, ¿no? Tú sabes que en la ficción peruana, por economía, porque tú sabes que se graba por locaciones. O sea, tienen un día tienen una casa, que es la casa de Polo Campos. Entonces, la casa, construyen la habitación. Entonces, no se pueden dar el lujo de, ok, hoy día grabo las escenas de cama de una pareja y en un mes grabo, no. O sea, se graban todas en un mismo día. ¿En un mismo día? Sí, mano. Ay, 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 eso sí está duro. Sí, claro. No, o sea, no, sí, esa serie fue... Pero me imagino que la candela para estar tanto tiempo, o sea... Sí, no, fueron sus cositas, ¿sabes? Sí, Hola, mi gente hermosa. ¿Sabes qué no puede faltar en tu cocina? ¿No sabes? Yo te lo digo. Con Sillao Kiko, tus platos saldrán buenazos. Así que ya saben, con Kiko, todo es más rico. En el año 2017 se hace viral lo que dice el periodista. Hay un periodista... Pagani. Horacio Pagani. ¿Y sabes qué me gustó? Yo cuando te vi que tú saliste a defender como tiene que ser, porque tú no puedes permitir que nos falten el respeto, y más aún a un referente de nuestra selección como es Paolo Guerrero, y que nosotros lo conocemos y ponemos la mano al fuego, porque en el fútbol todos sabemos... ¿Quién es? ¿No? Entonces, cuéntanos esa parte, ese fue un enfrentamiento entre... Te metiste con los reyes de Luma. Eso no gana, ¿no? Esos son los inventores de Luma. Esos son los inventores, claro. Esos te venden el Luma hasta de un tren eléctrico. 50. Que no hay filo. Un tren eléctrico no tiene humo, pero no está lento, guachano. Escúchame, esos son... Y yo no sabía, la verdad, porque pequé ignorante, que el tío era tan bravo. O sea, yo no sabía que era, además, había sido director de la revista El Gráfico. Tantos años, ¿no? El tipo era un rankeado. Se fue de boca, mi tío. Mira, te voy a ser honesto, ¿ya? Y yo quiero que se entienda bien, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Lamentablemente, estamos perdiendo originalidad, porque la gente hoy en día se ofende por todo, por ¿no? Todo. Que si le dijo negro, racista, ¿no? Sí. ¿No? O sea, negrito mío, ¿no? Negrito de mi vida, ¿no? A mi negro, ¿cómo estás, claro, no? Racista, ¿no? Que si hizo un comentario... Como Canco, que dijo que Alianza aparece ahora en regatas. Ya querían agarrarse ahí. Oye, sí, claro, pe. Y hago la aclaración porque no quiero que se entienda como que una situación de xenofobia, ¿no? O sea, yo soy muy respetuoso con todas las personas, pero siempre... Siempre, desde que he jugado al fútbol, me ha molestado la actitud de los argentinos. De los que, no los argentinos de la sociedad, sino de los que comunican fútbol. Siempre he sentido que esos patas que son los reyes del humo son parte de una maquinaria para vender jugadores. O sea, para mí son periodistas representantes de jugadores que levantan a cada paquete de su liga y que matan al resto. Yo siempre he sentido que a los peruanos nos ven por debajo del hombro, ¿no? Nos ningunean, ¿no? A los equipos Copa Libertadores, a los jugadores, ¿no? O sea, no. Entonces, yo me acuerdo que yo nunca he dejado de hacer radio. O sea, yo a pesar de todo lo que he hecho, yo siempre he hecho radio. O sea, yo he hecho con Alan 10, Blanco y Negro, transmisiones deportivas en CPN cuando existía, en Ovación, Barrio Fútbol, con una gente dura, ¿no? Gente que está metida en el negocio. O sea, Freddy Cora, que es el narrador de Latina, Richard de la Piedra, que es conductor en el fútbol en América, Vladimir Vicentelo. O sea, con Jean-Paul Cuadros, todo gente de América. O sea, siempre hemos hecho productos de entretenimiento y de fútbol en todo este tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que Freddy Cora, que es mi hermano, lo llama, me dice, justo Pagani se había desubicado con Paolo y le había dicho falopero. Sí, eso fue. Sí, ¿y sí, qué sí. es falopero en argentino? ¿Tú que has jugado en Argentina? Claro, pues. La lógica. Falopero fuerte, es... Sí, sí. O sea, para traducción, coquero, ¿no? Eso es un falopero, es un coquero. O
sea, le ha dicho, falope, terrible falopero. Le... O sea, y Paolo López es nuestro referente, es nuestro capitán, no, o sea, es nuestro goleador claro, histórico. Fuiste uno de los abanderados que lo puso en su lugar, porque la gente, el resto como que no reaccionó. No reaccionaron. Y a mí me indignó porque sentí que le faltaron el respeto de forma gratis a una persona que su trayectoria ha sido intachable siempre. Y que yo entendía había sido una situación que tendría que explicarse, pero hasta que no las investigaciones no determinen nada, tú no puedes acusar. No puedes. Entonces me dice Freddy, estábamos en Radio Ovación. Me dice, lo vamos a llamar. Ah, ya, bacán, le digo, para conversar con él, ¿ah? Calma, loco, me dice, tranquila. Sí, no te preocupes, sí, le dije, sí. Yo voy a conversar con él, no te preocupes. Entonces lo llamó y el tío entró feliz, ¿no? No, me están llamando. ¿Qué pensaría de que lo íbamos a aplaudir porque insultó a nuestro referente máximo? O sea, no sé qué pensaría, que íbamos a intercambiar ideas, ¿no? Claro. Entonces entró, saludó, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué gusto? Es un placer. No, ningún gusto de frente. Acá se la puse. Puta, le pusiste el matamoja. No, perdóneme. Mi nombre es Francisco Bazán. Ningún gusto. Usted es un maleducado y usted le debe un respeto, unas disculpas públicas a Paolo y a todo el Perú. Le dije, y el tipo, está bien. Lo agarré frío, ¿no? Pero ¿por qué, señor? ¿Qué esto? Porque usted le ha dicho a nuestro capitán, que es un hombre inocente todavía, falopero. Y usted merece usted tiene que probar eso y mientras tanto tiene que disculparse. Y el tipo ya empezó a insultar, se le fue la cadena y empezó a insultarme, ¿no? Usted es un imbécil, me dijo. Usted es un imbécil. Y yo, ¿qué le digo? Usted también, me dijo. Me parecía como un chiquito. Usted también. Bueno, usted es un malcriado. Yo le voy a colgar la llamada. Le dije, bueno, cuelgue, le digo. Pero falopero Maradona, le dije. Comprobado. Oh. No, comprobado. Falopero Maradona, comprobado. Y el tipo colgó. Y entonces, bueno, vamos a un corte, ¿no? Claro, imagino ese ambiente. No, claro, tenso el ambiente, ¿no? Estaba Jean Paul Cuadros, que es reportero de América, fue en América, que es un talentazo. Y estaba Néstor Blanco, que es también reportero de Exitosas, ¿no? Ay, déjame tomar mi cerveza. Eso fue una locura, pero eso dio la vuelta al mundo. Claro, tendencia. Y Freddy sale de la cabina y me dice, pero qué, loco, ¿qué hiciste? Me dice. ¿Qué te pasó? Me dice. Te dije que era para conversar amigablemente. Bueno, he sido amigable, le dije. Claro. Eso que he sido, Freddy. He sido amigable, le digo, he sido respetuoso. Tú eres así, no te puedes quitar tu esencia, claro. Esa era la oportunidad de dejar las cosas claras. Le dije, ese es mi estilo, le dije, era la oportunidad exacta de dejar las cosas claras. Bueno. Y al día siguiente me llama Freddy, me dice, loco, me dice, estamos en todos lados. Me dice, cuéntame, ¿es verdad que Harry Potter, que yo le digo con cariño a Cristian Cueva, recibiste una llamada, que te fuiste? ¿Qué pasó? Cuéntale a mi gente la fe de Cuto para que sepan esa anécdota. Bueno, a mí me parcha todo el mundo. Parece esa pelota de barrio, eso que dice que la parcha. Ahora que has hablado de Cristian Cueva, me ha dado sed. Déjame, voy a tomar mi pete. Entonces escucho Cristian Cueva y me da sed. Dame salud. Dame un segundo. Sí, güey, una chela. Eres lo máximo. Escúchame, me llamó. No solo él, también me llamó John Cristian. Ah, John Cristian, John, Galiquio. También. ¿Qué pasó? Juan Carlos La Rosa también me ha escrito. Cali, mi hermano, Cali La Rosa. Lo dejé en visto y lo bloqueé. me dice. Ay, Dios mío, o sea, sáqueme de aquí, Guachano. Es mi hermano, tú sabes, Cali, ¿no? Cali es mi hermano. Jugamos juntos en el Aurich, sub-17, sub-20 de Perú, es mi hermano. Pero ahora está ahí de lugarteniente de Lozano. Y yo a Lozano está le meto. Está trabajando, mi hermano, déjalo trabajar tranquilo. Entonces, un día,
Es que veo una foto de Lozano en Machu Picchu con Cali. Y Cali tenía la espalda una mochilaza. O sea, Lozano estaba fresco y mi hermano estaba con una mochila que era más grande. Esa maleta que no daba hombro. ¡Claro! Oye, era más grande que la mochila de Perú antes de ir a Rusia. O sea, 36 años ahí en la espalda. Y este está huevo. ¿O qué hace con una? Y volteo y tenía otra mochila, más chiquita. O sea, le estaba. Y yo, le está cargando la mochila a Lozano. Y le metí y le digo. No, en ese momento no me había vuelto mochilero. ¿Por qué tú eres así? Pongo a Chano, ya me deseo. Falta otra, porque ahorita voy a empezar a largar todas mis anécdotas. Escúchame. Y entonces, le meto, pues, ¿no? Le digo. Y Juan Carlos La Rosa, digo, que ha sido mi amigo. ¿Qué hace cargándole la maleta a Lozano? Pero qué feo final, ¿no? Me escribió. Francisco. Estoy escribiendo una película que se llama Los Amigos que Perdí. Ese Cali, mi hermano, mi primo es un personaje. No, y lo bloqueé. Te lo mereces. Y lo bloqueaste. Ya ese fue uno, ya. Sigue segundo, John Cristian. Va a ver esto, seguro. Sí. Le mando. Escucha, es un show, esto es un juego. No, estaba con juramento también. Claro, quien se pica pierde, ¿no? Sí. No, pues somos amigos toda la vida. Es mi hermano toda la vida. No. Cristian. Mira, hablamos de cueva y me vuelve a armar. Mira, hasta con espuma la sirve. Escúchame. Tú sabes que, a ver, yo a Cristian lo adoro, ¿ya? Yeah. Es mi amigo. Bueno, era, ya no sé. Pues todo se resiente. En el portal también se ha resentido conmigo. Del portal. Ahí llegamos después. Bueno, pero. Y bueno, yeah. Entonces, a Cristian, yo cuando hay que levantarlo, lo levanto. Pero arriba lo levanto, ¿ah? ¿No? Yo le digo, me gusta jugar mucho con la gente, con el pueblo. Porque yo me identifico con el peruano que camina, ¿no? Yo no he nacido en distritos de lucha, de sufrimiento, pero me identifico con los peruanos que se la buscan y los admiro de verdad. Entonces yo a Cristian le digo el 10 de la gente, el verdadero 10 del pueblo, ¿no? Porque hay un 10 de la calle, pero él es el 10 del pueblo, pues, ¿no? Él es el chacalón del. Claro. ¿Cómo de la lanza? Claro. Él es el. No, me da cuenta. Salud. Está bueno, ese cambio rápido. Me la metí así chiquita. Claro, él es el chacalón del fútbol, ¿entiendes? Entonces, a veces, cuando lo levanto, lo levanto. Claro. Pero, por ejemplo, cuando sale en un umpire, me ando en un poste que pretende que lo aplauda. No, tampoco, puto, no podemos ser tampoco yayeros. O sea, para yayeros están en el ángulo, En el ángulo. Oh, ¿qué está pasando? ¡Ah, su madre! Este es como Mohamed Ali. Este claro. Y te baila también. Para yayeros, amigos. Siempre vas a tener a Franco Cabrera. Al ángulo, aplauden. ¿No? Yo no. Yo soy justo. Cuando hay que levantar, levanto. Pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, ¿no? Pero nunca se había molestado por algo que yo haya dicho de él, ¿no? Porque una vez yo agarré y dije, ¿pero cómo le van a poner un poste ahí? ¿No podía ponerle un baño o una cosa así? Claro. ¿Pero cómo le? ¿Quién ha sido el malvado que le puso un poste ahí? Póngale un baño, ¿no? Nunca. Pero un día me dio bronca, ¿ya? Y tú sé que me entiendes. Sí, sí. Y ustedes también me entienden. Salió un ampay de él, borracho, dormido, en un departamento con un grupo de amigos. Y estaba así, mi compadre. Había estado en mi barrunto y de ahí salía de un departamento, estaba con su peluquero, con su barbe, no sé cómo se llama, y con un grupo de amigos y unas chicas ahí, hombre casado, una chica, y estaba así, ¿no? Yo sé que no he hecho nada, yo sé que todo bien, estaba así, ¿no? Y lo habían filmado de acá. Entonces me dio rabia, primero que lo picoteen. O sea, que y eso no se hace. ¿No? De filmarte así, esa vez. Y que encima lo expongan así. O sea, que lo traicionen, que lo graben y que roten ese video, que se haga viral y que nos llegue a todas las centrales de redacción, a todo el Perú. No me parece justo, ¿me entiendes? Entonces me indigné. Y orgánicamente dije que sus amigos eran unas garrapatas. ¿No? Esa garrapata que tenía que sacarla con pizza. ¿No? ¿No? Son unas garrapatas que están ahí succionándole la sangre, ¿no?
los ayayeros, estos que van, compran el traje, y encima, más los amigos lo exponen, lo filman, y lo ridiculizan y no lo protegen. O sea, si lo van a vivir, protéjanlo, no lo muestren. Eso lo dije el lunes. El martes a las 8 de la noche. Estaba en Copa América, estaba. Entra una llamada internacional. No, puro cero, pero. Contesto. Me dice: oh, loco, tú estás bien, güey. ¿Cómo vas a decir que mis amigos son buenas garrapatas? Yo, oye, ¿quién habla, Diego? ¿Aló? Soy Cristian. ¿Qué Cristian? Le digo: Cuevita, Cuevita, Cuevita. ¡Oh, Cris! ¡Oh, Cholo! ¿Cómo estás, Ladino? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? No, nada, Ladino. Estaba, pero. Envalentonado. Sí, bravo. Escúchame, estaba, pero. Envalentonado. ¿Cómo lo bajaste? Entonces le digo: no, pilla, ¿qué tal? No, ya, pilla, no. Me dice: oye, le digo, oye, Cristian, le digo. ¿Tú has escuchado? No, yo sí lo he visto. ¿Y cómo vas a decir que son unas garrapatas, pe? Me dice. Si mis amigos compran su trago, ellos la ponen, ¿no? Y le dije: mira, primero le digo, te felicito porque eres un buen amigo, ¿no? O sea, he dicho mil cosas de ti y me llamas a parchar por tus amigos. Eso lo valoro, le digo. Porque tú eres mi amigo, le digo. O sea, como que sabes que te quiero, ¿no? O sea, nos conocemos de muchos años. Pero lo que me ha molestado, le dije, y tú tienes que elegir bien tus amistades, le dije, es que te hayan expuesto, que no te hayan protegido, ¿no? Que, ¿sí me entiendes, no? Sí, claro. Que te quedes dormido y que te graben y lo roten. No, ya lo hemos identificado, ya, ya sabemos quién ha sido y ese. No era me parece bien. No era el grupo de sus amigos, sino que uno. Ah, ya, me parece bien. Me parece bien que lo haya identificado y a partir de ahora ten más cuidado, pe. Protégete. Rodéate de gente de tu confianza y que no metan a otra gente que te hace. Es tu imagen, le digo. Tú vives de tu imagen. O sea, uno, el César tiene que ser el César y parecer el César, ¿no? Ah, ya, me dice. Ya, pe, se bajó, pe, ¿no? Le digo, sí. Así que le digo, ya, pe, o sea, tranquilo, le digo, ¿no? O sea, no, porque yo sé cómo tú eres, ¿no? Yo sé que tú haces tu show, yo sé que tú gritas, ¿no? O sea, yo también, yo te veo, ¿no? Ya. Y creo que estaba con André Carrillo, pues, escuchaba atrás que se cagaba risa, ¿no? La culera. Estaba en la Copa América de Brasil. Me llamó, estaba en plena Copa América, ¿no? Y me dice, ya, está bien, me dice, loco, me dice, ¿sabes qué? Me dice, ya, yo te voy a dar una entrevista, me dijo. Yo voy a explicar cómo ha sido en tu programa, mentiroso. Hasta ahora estoy esperando. Ya, yo voy a explicar, ya, y yo voy a hacer un gol y ahí vamos a salir, ¿no? Juan, creo, contra Brasil, ¿no? Y ahí te voy a explicar cómo ha sido, ¿ya? Y contigo va a ser, loco, porque yo te quiero, que me acá, que esto. Entonces ya, al final, entonces cuando va a colgar me dice, oh, loco, Ya, todo bien. No te digo cómo tienes que hacer tu trabajo, me dice. Pero bájale un cambio, pe. Sobrinos, Incabet, la casa de apuesta de los peruanos, cumple 10 años. Por eso ahora nos celebra regalando una camioneta, 0 kilómetros, 200,000 soles en efectivo y más. Participa registrándote en el QR que aparece aquí o dale clic al link de la descripción. Sigue los pasos de la promo y listo. Ya sabes, sobrino, con Incabet vas a ganar sí o sí. Gracias, Incabet, la emoción de ganar. Y después también, ¿quién más me ha parchado? Me ha parchado también Galiquio. Pero. Ah, yo Galiquio, me estás diciendo ya, ¿cómo fue ahí esa? Sí temblé un poco, ¿ah? ¿Eh? Ahí sí temblé. Sí, claro, sí. Tú sabes que ese sí. Ha sido mi compañero. Ese sí, agárrate. Mira, yo no soy ningún manco, ¿eh? Yo voy y voy muy bien a los puntos. Pero usted está de ventaja, ¿ves? Sí, no, pero voy. Claro. Pregúntale a Puma, o sea, voy. Pregúntale a Vilayonga, o sea, yo. Vilayonga se llevó un recordito mío, o sea, voy bien a los puntos. Voy bien. Claro, para tener calle tienes que ir, pues, si no. No, voy bien. No va a ser solo no, voy, labia, ¿no? Voy muy bien. Pero también no soy Gil, pues, ¿no? O sea, sé dónde puedo meter uno. ¿A dónde voy a perder por goleada? Claro, yo sé que con John Cristian uno se va a comer, pero yo me voy a llevar cuatro, pe. Y voy a decir, como decía Miguel, como decía Chiva, ¿no? En la cara no. En la cara no. No, en la cara no.
¿Y a qué te dijo? ¿Qué pasó? Cuando suena el teléfono, tú. Sí, loco, puta madre. Pusimos un informe. Bueno, yo lamento su situación, ¿eh? Porque es mi hermano, mi gran amigo, compañero de sub-23, mayores, ¿no? Con Perú. Entonces pusimos un informe que recordaba un poco sus episodios, ¿no? Y yo no, yo la verdad, hay notas que sí me cuestan comentar. Qué duro debe ser para ti, ¿no? Claro, sí, claro, es complicado. Porque yo tengo opinión y a veces me voy, ¿no? En caldo, ¿no? Y hay notas que sí me cuestan porque son mis amigos, pe. O sea, ¿cómo haces un comentario de Juan Ángel o de Don Cristian? Al margen, insisto, ¿ah? Porque yo nunca he... O sea, nosotros no somos apañadores de violentos, ¿no? No sé, jamás. Pero ese es el lado malo de la persona, pero nosotros hemos conocido el otro lado, pe. El lado de amigo, de compañero, de familia, de vestuario, de hermano, ¿no? Entonces, hay momentos que son difíciles de hacer un comentario. Entonces me acuerdo que dije algo como machos en la cancha y macho menos fuera de la cancha, ¿no? Y me llamó, pe. Ese mismo día, al día siguiente. Al día siguiente. Ay, Dios mío, no quisiera tanto. Censuré los actos de violencia, ¿no? Censuré, entonces me llamó. O Colorado, me dijo, me dice Colorado. O Colorado. ¿O tú te crees? Sí, aló. ¿Quién habla? Sí, buenas tardes. Ya sabías, ese timbre de voz es cosa única. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo? ¿Con quién tengo el gusto? O no te creas. Te habla John Cristian. ¡No! Le digo. O sea, yo tenía que barajarla, pero no. ¡No! Le digo. John Cristian Galillo Castro, el hermano gemelo de Cristian Castro. Ya, a mí no me adornes, su madre me dice que cuando te vea te voy a sacar la. Pero yo, Cristian, le digo, pero no, pues si con la cara como, pero no. No, ¿para qué ponernos violentos? Le digo. No, le digo. La culpa es mi productor, al toque lo mandé para Ubiyus, le digo. No, Ubiyus, habla, te doy su teléfono si quieres, llámalo a él. Llámalo de mi parte. Más flojo que la vez. Le metí la de Poncio, pues, ¿no? Al final lo trabajé. Y ya nos empezamos a reír. Oh, ¿te acuerdas cuando estábamos en Brasil en la sub-23? ¿Y te acuerdas cuando esto? ¿Y te acuerdas cuando el otro? ¿Sacar? Y entonces lo trabajé y al final ya se dobló. Es un lindo tipo. Empezó no, mi hermano. Mi hermano. Y yo sí lamento su momento, ¿no? Sí, todo lo que somos amigos de él. ¿Me entiendes? Es mi hermano. O sea, para mí fue difícil esa nota. Entonces, me dice, entonces ya se empezó a reír. Y dijo, ya está bien, Colo, está bien, tiene razón, tú eres mi hermano. Igual cuando te vea, te voy a sacar tu ¿ya? ¿Ya? Y después, te doy un beso en tus potitos blancos. Ahora quiero que me cuentes acá que mi hermano de mi alma, Roberto Farfán, el original, la foca, te dio unas pautas ahí para el tufo. Sí, claro. Cuéntale a mi gente, a mi público, que les encanta, les fascina, les aloca el humo. ¿Ah? Ay, concha. Ingrediente, receta de la foca Farfán. ¿Qué delantero ese? Qué increíble. Gran delantero, era mi pata. Le mando un abrazo a la distancia, ojalá pueda verlo. Sí, no. Te contó que yo de su casa chupaba. Claro, la curva del diablo. Claro, ahí, claro. Mi María. Cuenta claro. esa parte cuando ha sido la curva para que la gente sepa y conozca la chacala. Ya la chacala se ha vuelto famosa porque hemos hecho una entrevista a toda la especial, el legado Farfán. Claro, no, salían todos los hermanos, salían. Salía, parecía que estábamos en África. Y jalaba una cortina y salía. Mi familia. Y nos sentamos en la sala y nos metíamos, pe, bien, pe. Y ahí me dio el consejo de la vida, ¿no? La receta mágica para que al día siguiente no te olfatee el comando técnico, el turrón de Doña Pepa, ¿no? Oye. ¿Cuál es el secreto? A ver, la receta, a ver, primero. Clavo de olor. Canela entera. Pachachar. Claro. Y plátano. ¿Ya? Entonces tú chapas tu clavo de olor, te lo metes. Masticas, te metes la canela, masticas y te comes un plátano. Y con eso, asunto arreglado, santo remedio. Pero eso es para la boca, pe. Lo que él no había contado es que cuando empiezas a correr, los poros se abren y sale. Mi hermano, cuando los lunes parecía Inca Farma, pe. Una botica era. Pasabas a su costado, hermano, y ¡fa! ¡Su madre!
No, él se adelantó al COVID, ¿no? Porque él era harto alcohol, hermano. Mi hermano, tú eres familiar de Cristian May. Claro, somos primos. Primos, primos. Primos, primos. Mi abuela era hermana de su abuelo. O sea, de ahí viene ya ese, la piedra viene de... La galleta, pe. La galleta. La galleta. Yo debo estar... No he sido el mejor arquero de la historia del fútbol peruano, pero debo ser de los más arreglados de la historia del fútbol peruano. Sí, tú sabes que sí. ¿No? Has estado siempre en un nivel ahí alto, alto. Como Vitito también. Vitito, Vitito dice que también está en un nivel. Sí, Vitito dice que... Sí, Vitito es un personaje. Es obvio. Sí, somos primos. Somos primos. Y muy cercanos. Y nos queremos mucho y nos escribimos, nos frecuentamos. Mi padre, que en paz descanse, era muy cercano con su madre, ¿no? Eran primos hermanos. Cuéntame un poquito así, rápido, de tu familia. Porque no sabemos mucho de tu tema familiar. No hay mucho, ¿no? Cuidas mucho. Cuido mucho, sí. No abro esa puerta. Sí, porque... No abro esa puerta porque somos hombres, no somos máquinas, cometemos errores, fallamos. Y la idea es proteger a tu entorno, ¿no? Cuando, ¿no? Muestro poco mi vida. Tengo tres hijos. Maravillosos. Tres hijos. Sí, tengo tres hijos. Tengo una hija de 10, va a cumplir 11. Sí. Tengo mi cachorrín, que le gusta la pelota, va a cumplir 6. Y mi chiquitita de 4, que va a cumplir 5. ¿No? Son los seguidos. Mira, qué lindo. Soy el último de muchos hermanos. Mi padre se fue hace 3 años, a mi vieja el año pasado. La verdad que mi vida es un poco dura, es un poco dramática. En el sentido de que los últimos años han sido difíciles. A mi vieja el año pasado le vinieron 3 infartos cerebrales y quedó con muchas dificultades. Ya está un poquito resentidita, ¿no? Hay que cuidarla. Ahí estamos, ¿no? O sea, sí, yo he cuidado mucho mi vida, ¿no? Hay que protegerla, ¿no? Hay que protegerla porque, no sé, las personas públicas somos nosotros. O sea, los que han tomado la decisión de hacer su vida pública y de estar sujetos a la crítica o al abrazo de otras personas que no te conocen, hemos sido nosotros, no los que vienen con nosotros. Entonces hay que cuidarlos, ¿no? Para que no les salpique luego en alguna razón, ¿no? Sí. Que a veces en nuestro país sabemos... Que no te va a pasar como Oscar de los Talpes, ¿no? Sí, sí. Si tienes un negocio como yo y quieres hacerlo crecer, ¿qué esperas? Pásate a insuma.com.pe hoy, al toque nomás. Salir y gastar en pasaje para hacer tus compras, eso ya fue. En Insuma compra todos tus insumos desde tu celular y recíbelos al día siguiente gratis. ¿Necesitas billete para impulsar tu negocio? En Insuma encuentra soluciones de financiamientos y capacitaciones para hacer crecer tu negocio. Ya somos más de 3.000 negocios en Insuma que cuentan con el respaldo de Alicor. Y solo faltas tú. ¿Qué estás esperando? Visita insuma.com.pe hoy y no olvides que la fe es lo más lindo de la vida. ¿Tus mejores amigos en el fútbol? Piero Alba, la muñeca Barreto. Yo creo que ellos son, hasta la fecha, son los que más se preocupan por mí, ¿no? Los que más me llaman, los que más me escriben, ¿no? ¿Tu ídolo en el fútbol? O sea, como arquero siempre admiré a Peter Schmeichel, ¿no? Pero el Puma fue mi ídolo de chico, ¿no? ¿El equipo de tus amores? La U. ¿Con quién te gustaba concentrar? Con Piero. Con Piero Alba. Con Papu Cuñado. Con Papu, sí. Papu Cuñado. También tenemos que entrevistarlo a Papu, con sí. Papino. ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración? Que no, el Loco Vargas. Juan Manuel. Sí. ¿Qué tipo tan raro Juan Manuel? Después se soltó, era hiperactivo. Sí. Escúchame. Se quedaba así mirando la orilla. ¿Te acuerdas? Miraba así, con los ojos así, cruzados, miraba así. Y miraba, no sabes si te miraba, no te miraba. Y no se movía, se quedaba así, escuchaba música, ¿no? Juan Manuel, ¿no? Gran persona. ¿Qué música te gusta? La salsa y la cumbia. ¿Un tema musical que te identifica?
Mira, un tema que arruiné una fiesta de la compañía de bomberos de la 83 de San Miguel. Una cerveza de ráfaga. ¡Ay, oh! Es un temón. Ese es un temón. Ese es un Estaba temón. De moda y hablé con. Lo puse 20 veces, lo puse. Fui, sonaba y iba donde otra vez, pe. Ese tema sonó 20 veces en su aniversario. Y te quisieron votar. Oye, vos tenés que. Pero ese es un temón. No, sí, es un temón ráfaga. Otro tema que me gusta mucho, que me identifica. Pero que me identifica de verdad, así, duro, 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 es Adiós Amor de. Adiós De Daniela Dacur, ¿no? De Daniela Dacur, es un temón. Esa es otra. Te golpea. Es extraordinario. Sí, no, Daniela está en su mejor momento. Y en algún momento vamos a entrevistar a mi sobrina porque también su carrera es una locura. Escúchame, es extraordinario. Talento. Es extraordinaria, ¿no? La mejor, o sea. Y más humilde que. Olvídate, ¿no? Esa mujer es brava, ¿no? ¿Qué hobby tienes? A leer, voy al gimnasio, Cuando puedo, voy a la compañía. Me hice bombero hace 10 años casi. ¿Ya no pones la música? ¿Ya? No, ya no. Pero ya. ya. Estoy vetado. Siempre bien. ¿Cantas en la ducha? Sí, claro. Le meto. Le metes. Sí, sabroso, sí, sabroso. Sabroso, le meto. Claro, sí. Le meto así, ópera. Sí, ópera. Sí. Te lo queda, te lo queda. Ópera. Un sueño, mi hermano. Mira, me gustaría volver a tener una última oportunidad con mi viejo. O sea, me gustaría que, yo sé que no lo voy a tener para toda mi vida nuevamente, ¿no? Pero me gustaría que la vida me lo sienta acá, donde estás tú, para una última conversación. O sea, la que no tuvimos, la que nos faltó. O sea, eso me gustaría. Una conversación final con mi viejo. ¿La selección peruana? Mi Perú, mi país, mi patria, es peruanidad, patriotismo, mi selección. Un técnico de fútbol. Juan Reynoso y Juan Carlos Soplitas. ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Yo creo que son tres momentos, ¿no? Cuando me convocaron a la selección peruana de mayores por primera vez, el Diamante Uribe, el Diamante también. Yo creo que mis tres técnicos son Juan Reynoso, el Diamante Uribe y Juan Carlos Soplitas, con diferencia. Cuando me convocaron a la selección peruana, cuando debuté en primera división con Juan Aurich, era algo que yo quería, son cuatro en realidad. Cuando jugué mi primer partido con la U, que fue un sueño hecho realidad, y cuando ascendimos a segunda división en España. ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? Yo creo que por lo que fue internacional eso, ¿no? El ascenso, o sea, ascender a segunda división con un equipo chico en España que tenía 28 años sin ascender a esa categoría, fue increíble, ¿no? ¿Quién es tu inspiración? Siempre fue mi viejo, ¿no? O sea, siempre fue mi viejo y yo era pegado a él, ¿no? Me acuerdo que hace poco murió el Tigre, ¿no? Navarro. Y le escribí al Tigrillo, ¿no? Que es mi hermano, al Negro. Y él me respondió, lo que hemos... Te entiendo, me dijo, porque los que hemos nacido pegados a nuestros viejos, los sentimos así. Yo era pegado a mi viejo, ¿no? O sea, crecí admirándolo, crecí, él era mi superhéroe, mi todo, ¿no? Entonces, yo ahora, que me he quedado en primera línea, a cargo de la familia, intento hacer el camino que él diseñó para mí con mis hijos, ¿no? O sea, él me sembró la importancia del apellido, ¿no? Lo importante de ser un Bazán. Honestos, frontales, buenas personas. Entonces yo intento inculcarle a mis hijos ahora eso, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Yo creo que mis ojales, ¿ah? Sí, hace rato estaba que te invité una mirada yo. Sí, sí, me estoy preocupando. Y te brilla, sí, ¿no? Sí, de emoción, sí. Te veo que estás emocionado. Sí, sí, sí. ¿Qué palabra te describe? Perseverancia. ¿Quién ha sido tu amor platónico? Salma Hayek. Sí, claro. Esa mexicana, espero. Cuando ya vas a estar en un momento ya romántico. En un momento romántico con tu esposa y ya va a empezar pues ya el ambiente para la contienda, ya el coqueteo. Ya. ¿Qué prefieres tomar? ¿Una cervecita, un ron, un whisky, un pisco o un vino? Siempre. Cervecita que te refresque, ¿no? Ya me di cuenta. Yo soy cervecero. No le he entrado corto. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro pedidas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, candela! ¡Ay, ay, ay! ¡Candela, pica, pica! ¿Ah? No sé si tres o cuatro o tres. Sí, ahí no, está, no, en no, ese no rango. Tres, sí. Pues, tres. No, no. Pero, sí, pero al hilo o en una. No, en una. En una, vamos a decirle así.
24 horas. Me ha dado curiosidad. ¿Y cuánto fue el de Andrés? 7. ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? No, un carro. ¿Qué jugador te parece el más arreglado? ¿Taco Basa? Ya sabía. Ya lo había leído. Ya. No, total, total. Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene. ¿Qué jugador te debe? Hay varios. Digo uno nuevo. Con los que he jugado, John Christian. Mi hermano. ¿Cuál es el lugar más bonito, bello del mundo que hayas visitado? Yo creería que Fátima en Portugal, ¿no? Fátima. Sí, yo vivía. Sí, sí, es lindísimo, ¿no? Hermoso. Sí, o sea, en realidad, como ciudad, no hay mucho, pero está el santuario. Y entonces yo vivía en la frontera con Portugal, cuando vivía en España. Me acuerdo que cuando había un espacio, iba a Fátima. Tú llegabas al santuario, caminabas, subías unas escaleras y de pronto se abría el santuario por completo y encontrabas, o sea, la sensación que sentía ser increíble, ¿no? Tú veías a gente que hacía el recorrido de rodillas. La vida me ha permitido viajar, ¿no? Como ciudad me ha gustado mucho Riga, que es la capital de Letonia. Hermoso. ¿Un deseo? Un deseo sería lo mismo, tener esa última charla con mi viejo, en donde siento que necesito que me diga algunas cosas que no me terminó por decir, para poder ordenarme como hombre, para a partir de ahora guiarle la vida. O sea, cuando digo guiarle, no es decidir la vida por ellos, sino es acompañarlos en sus decisiones y protegerlos a mis hijos, ¿no? Un deseo es que mis hijos crezcan sanos, con vida y en el camino del bien, que no se desvíen, que tomen decisiones que minimicen los errores para que sufran poco. Quiero, mi gente de la fe de Cuto, quiero agradecerte, Paco Morán, por haber mostrado tu corazón en mi programa La Fe de Cuto. Realmente este momento es un momento inolvidable para todos nosotros que somos parte del equipo La Fe de Cuto y que realmente hemos visto en esta entrevista, hemos percibido que eres un gran ser humano, que eres una persona humilde, que dices con orgullo, yo tengo calle, te sientes orgulloso de tus amigos, de Cantolao, y que siempre por encima de todo está el tema de la gratitud, ¿no? Sí. Creo que el valor más importante del ser humano, y eso me lo dijo siempre mi madre y el profe Bolaño, siempre, la gratitud. Hay muchas personas que no tienen eso y se olvidan, ¿no? Y en este camino que nosotros hemos escogido, a veces el ego, hemos hablado del ego, a veces, un poquito, ¿no? Pero siempre están las personas que te aterrizan y ves, ¿no? Has hablado de la persona que te crió, ¿no? La familia, ¿cómo se llama la ciñito? La de Cartagena. Matilde. Ay, que quiero conocerla. Ojalá en un momento puedas venir acá al restaurante. Por favor, al punto 16 y puedas también traer a la familia y pasar un momento bonito y agradecerte por tu tiempo. Te he visto cómodo. Estás emocionado. Yo también he emocionado. Hoy día ha sido para la Fe de Cuto. Así hemos hecho dos programas espectacular y tú has cerrado con broche de oro. Así que te deseo lo mejor, que te siga yendo bien. Te agradezco. Sé que me vas a invitar, me han dicho por ahí, tienes sí, algo, entonces te tengo que devolver la visita. Y así que gracias, mi hermano. Mil veces gracias en nombre de todos mis seguidores de La Fe de Cuto. Y van a tener un programa, pero que se van a divertir. Pero, y vas a tener más llamadas también. ¡Ay, ay, ay! No, así que no, tu cámara, mi hermano, para que te despidas. Que no me llamen, que me escriban al Instagram mejor, para bloquearlo. O sea, a Francisco Bazán. Yo, no, mira, estoy muy agradecido, de verdad. Yo estoy feliz de haber estado contigo. Sabes cómo te quiero. Hemos sido compañeros. No hemos jugado juntos, porque hemos sido compañeros en etapas distintas de la carrera. Tú ya haciendo figura y yo buscando mi camino. Y después ya yo encontrando mi ruta y tú siendo siempre el Cuto. Pero tú eres muy querido, ¿no? Todos te queremos mucho. Tú eres parte de nosotros. Y te lo juro que yo estaba esperando este momento, ¿no? Yo me siento feliz por ti. De verdad, estoy feliz porque te hayas encontrado en esta faceta tan divertida, tan personal, con tanto éxito. Cada edición es un golazo. Yo felicito al Trome que haya tenido esta visión de hacer contigo lo que está haciendo. Pásate un par de marcas más bien.
Chorrea un par. Él es, él chorrea es. Una vez que tires okay, y bueno, me quiere voltear la torta, guachito. Te he visto, te visto con un chorcito hermoso en Doha comiendo ahí tu... No, tú sabes para... que mi marca, ¿te visto? No. Mi marca Adidas que me tiene siempre, me tiene... Visto, como, pero, si no como, oh, si no como. No, en verdad estoy contento, la verdad. Estoy esperado este momento. ¿Eh? Este, ¿cuándo me va a llamar? Yo creo que nunca me va a llamar. ¿Por qué me llamaría? No, yo creo que todos llamar, tienen, todos tienen su momento. Es una cosa que se da. Nosotros, Luis, buscamos, a veces algunos tienen tiempo y por ahí, hoy ya... Sí. Y fluye, ese es lo más lindo. Cuando, ¿no? Sí, de acuerdo. Y cuando recibí la llamada de Guachano, dije, no. Se me hizo, dije. Se me hizo. Se me hizo. No, mi hermano. De verdad, agradecerte por permitirme mostrarme como soy. Mucha gente no entiende por qué el éxito. Y yo creo que el éxito que tenemos tú, que tengo yo. Tú sabes que estoy en un programa en donde me está yendo muy bien en ATV, en el deportivo. La estoy rompiendo en la audiencia, mucha gente me ve. Es porque creo que la gente percibe que somos honestos. O sea, que no somos un, que no tenemos una careta. Una careta que después termina así, eres. Decimos como somos, actuamos como somos. Y mucha gente, ¿pero por qué lo siguen sosteniendo? ¿Pero por qué lo mantienen? Porque así como hay gente que a lo mejor tiene una mirada no tan positiva, hay muchos más que tienen una mirada óptima de ti, ¿no? Así que he estado feliz, me he sentido cómodo. ¿Ah? La fe es lo más lindo de la vida, Paco. La fe es lo más lindo. Un aplauso para... Así que ya saben, mi gente, la fe de puto. Este programa es para ustedes. Me encantó, me encantó. La fe es lo más lindo de la vida.